las jóvenes, perdón, Javier Iván Guillén Roques, del padre Rafael María Fabreto. Hacemos el cordial llamado para que los estudiantes mencionados anteriormente se acerquen al estrado y reciban de manos del alcalde municipal Douglas Prado Mejía el pabellón nacional. Le pedimos a las personas que andan cubiertas de gorra, por favor, despojarlas al momento de ser entregado el pabellón nacional. Hacemos el llamado nuevamente al joven Pablo Antonio, al señorito Isaac Martínez. Y también a Javier Iván Guillén Roques. Entrega nuestra enseña patria el licenciado Douglas Prado Mejía, alcalde municipal. Reciben los mejores estudiantes de Somoto. En posición de firmes, todos de pie. Y con ese sentimiento cívico patriótico que nos ha caracterizado en todas estas fechas que hemos celebrado, les pedimos...